bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy te voy a mostrar cómo puedes personalizar tazas decorativas de unicornio. Tengo dos ideas para ti. Espero que te gusten. Necesitas una taza como esta, de preferencia de color blanco. Son muy económicas en tiendas de todo a un solo precio. La mía es de plástico. Es más fácil personalizarla. También utilicé foamy moldeable. Lo primero que hay que hacer es suavizarlo de esta forma, para que tenga una mejor textura. Y haremos una bolita para posteriormente hacer un churrito de más delgado a más grueso, en forma de cono. Y recortamos el exceso. Y lo moldeamos un poquito. Puedes hacerlo tan grande o tan pequeño como tú prefieras. Una vez seco, lo pintamos de color dorado o del color que más te guste. Para la primera idea, aproveché este medio círculo de mi taza para pintarlo de un rosa clarito y que este sea su hocico. Le hice los ojos con un marcador permanente negro, pero también puedes usar pinturas acrílicas. Y me quedó así. Con pegamento instantáneo, coloqué un poquito en el centro para pegarle su cuernito. De esta forma. Y ahora haremos sus orejitas. Para esto vamos a utilizar el mismo color de pintura y haremos dos pequeños triangulitos a cada lado de su carita. Y delineamos la forma de la orejita con un marcador extra fino. Le hice sus fositas nasales para darle un mejor terminado. Y listo, esta es la primera idea. Para la siguiente vamos a hacer los mismos pasos pero sin pintarle la boquita. Y necesitamos muchos pedacitos de tul de 10 por 10 centímetros. Los arrugamos un poquito y los doblamos por mitad para pegarlos lo más centrado posible a nuestra taza. Yo utilicé pegamento instantáneo. Una vez que lo tengas todo, podemos recortar los excesos de tul para darle un mejor terminado. A mí me quedó de esta manera. Mi taza es muy bajita, así que para darle mayor volumen, voy a hacerle una base en la parte de abajo. Utilicé un pedacito de unicel de 2 centímetros de grosor. Y con un compás saqué la circunferencia de la parte inferior de mi taza. Y la calqué sobre el unicel. Procura que te quede lo más derechito posible. Para recortarlo yo utilicé un cúter. Y mucha paciencia, pues el unicel puede quedar un poquito chueco si lo haces muy deprisa. Como los bordes no quedan parejos, utilicé un poquito de foamy blanco para darle un mejor terminado. Recorté una tira por los 2 centímetros del grosor del unicel. Y con tantito pegamento lo uní a todo el contorno. Procurando que quede lo más derechito posible. Una vez seco, coloqué más pegamento en la parte superior de la tapita.
de esta manera, para poderla unir a la taza. Esto solo es para darle mayor dimensión. Y listo, este fue el resultado. Espero que te haya gustado este video y si es así, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos el próximo viernes. ¡Bye!